Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos eh, aquí a Conectando Ideas en ASTL eh, Después de un par de semanas bastante intensas que hemos tenido después de un, de, de un par de sismos aquí en la Ciudad de México y alrededores, eh, pues hemos andado bastante movidos y bastante ocupaditos ahí apoyando comunidades y eh, llevando apoyo a muchos eh, lugares por parte de eh, Networking University, algunos otros eh, proyectos que se juntaron con nosotros como Chaval eh, México y BITREP que son iniciativas, son proyectos de emprendedores que pues como, buena, como, como, como buenos emprendedores y parte de la sociedad mexicana dijeron, oye ahorita se necesita más que, más que emprender, apoyar y entonces nos, nos unimos ahí entre todos y estuvimos ahí apoyando a esto. Eh, entonces, bueno, realmente el día de hoy ya regresamos a nuestras actividades, digamos, normales dentro del programa Conectando Ideas aquí en TV, que la verdad es que también han hecho un gran, gran trabajo en TV porque fun funcionó como acopio, como centro de información y difusión de noticias, de dónde se necesitaba el apoyo, a dónde sí estaba llegando el apoyo, etcétera, etcétera. Y bueno... Pues quiero agradecerles antes que nada a toda la comunidad que se juntó con nosotros, ya sea de emprendimiento o no emprendimiento, porque la verdad es que mucha gente eh, que iba caminando por las calles veía dónde estaba el centro de acopio y simplemente regresaba después de 15, 20 minutos que había ido al súper y llevaba ahí algunas eh, eh, pues víveres eh, y productos de primera necesidad que estaba requiriendo. Entonces, les agradecemos eh, ya formalmente en vivo aquí por medio de, de las cámaras de TV, a toda esa sociedad, a todos los chicos eh, emprendedores. Eh, igualmente, eh, eh, Universo Emprende estuvo también apoyando allí con eh, información en difusión, también teniendo algunos eh, eh, centros de acopio y llevándolos también en, a, a lugares de alta necesidad. Eh, entonces. Eh, pues esto no ha acabado realmente, sabemos que la necesidad sigue latente, a lo mejor pasó el, el gran susto que todos nos llevamos eh, de, de todas las comunidades afectadas de un sismo, pero pues mucha gente desafortunadamente sí se ha quedado literalmente en la calle y pues eh, siempre se ha notado y siempre sabemos que el, que el apoyo de parte de la, del, de la comunidad y de, la, de parte de la sociedad mexicana siempre se deja ver en estos momentos pero recordemos que pues la época de necesidad no nada más es una semana dos semanas después hay mucha gente que todavía requiere de este apoyo eh, entonces eh, pues los instamos a todos a que se acerquen a lugares eh, establecidos para como centros de acopio o se pueden acercar a nosotros por medio de nuestras redes sociales o página web porque vamos a seguir llevando apoyo a estas comunidades que aún requieren de esto y bueno eh, pero aún así como dicen por ahí en el, en, el, en, en el mundo del teatro la función tiene que continuar todos nos terminamos uniendo ya e incorporando a nuestras actividades eh, día a día y lo mismo estamos haciendo aquí en concepto en, en conectando ideas eh, de networking university y pues eh, tenemos aquí el día de hoy eh, invitados como siempre como cada semana eh, les vamos a presentar una, una aplicación que es eh, como alguna vez me dijeron es harto buena y harto padre para todos nosotros como emprendedores se llama ciudad capital pero antes de esto eh, quiero comentarles que al igual que es como estuvimos eh, apoyando también estuvimos apoyando también emprendedores y en la semana pasada fue una semana bastante movida anduvimos tanto en pachuca como en, en celaya nuevamente eh, allá en Celaya se hizo un, un evento eh, que se llama la, fue, fue la semana, semana del Emprendedor, particularmente de la, de la comunidad allá en Celaya, Celaya-Guanajuato. Y realmente fue muy bueno. Nos invitaron a participar el día miércoles pasado. Tuvimos allí una ponencia precisamente de de este evento que, que ya aparece nuestro icono e, 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 y estandarte de, de Networking University, de Pitchy Nights. Y bueno, ahí en este, en este lugar, la verdad es que fue padrísimo porque teníamos alrededor de 400 emprendedores activos todos. Quiero decir con esto que son emprendedores que ya tienen un proyecto, que ya están trabajando y están haciendo algo por, por ellos mismos y por su comunidad, porque curiosamente... Tranquilamente el 90% de estos emprendedores, los, los eh, proyectos de emprendimiento que están llevando y desarrollando eh, tienen un impacto social y eso es genial. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque obviamente esto permite que, que el apoyo a la comunidad, el apoyo a la sociedad pues sea continuo, no, no, se, no se quede únicamente para estas épocas de crisis como la que acabamos de mencionar y pasar, sino que realmente la comunidad siempre esté siendo eh, apoyada por parte de emprendedores. Eh, este, esta Semana Nacional del Emprendedor, allá en, en, eh, perdón, Semana del Emprendedor, allá en Celaya, eh, fue hecha en participación con el gobierno estatal, el municipio de Celaya y eh, parte también de algunos empresarios locales, a los cuales quiero agradecer por, pues, por todos los, tanto el apoyo a nosotros, eh, la verdad la atención fue genial, nos, nos trataron muy, muy bien, en particular te quiero agradecer mucho a ti amigo Eber González, que fue el organizador, orquestador y difusor principal de esta semana de emprendimiento. Y bueno, junto con nosotros estuvimos ahí varios, varios eh, exponentes nacionales del emprendimiento, como la revista Entrepreneur, que llevó una, una ponencia bastante interesante en cuanto a las gráficas y en cuanto a la, al, al, al mundo del emprendimiento en, en México, de cuánto está impactando realmente, cuánto se está involucrando ahora la sociedad. Eh, no solamente universitaria, porque a veces consideramos que el emprendedor eh, termina de, de, de alguna carrera universitaria y entonces decide emprender en vez de entrar a alguna eh, empresa, pero no, realmente ahí nos percatamos que hay chicos que incluso están en, en educación todavía eh, como en la preparatoria o, o antes y están haciendo eh, acciones eh, por su comunidad para apoyar. Eh, tanto económica como socialmente. Igualmente eh, nos encontramos con emprendedores ya mayores, arriba de 40, 50 años, y eso está padrísimo, porque el emprendimiento, como siempre se los hemos dicho, no tiene edad. Entonces, eh, realmente de este, de este evento salieron muy buenas propuestas, por ahí estamos organizando también en conjunto con ellos cómo seguir apoyando a las comunidades. Eh, eh, afectadas con un proyecto de reconstrucción de, de viviendas, lo cual nada más que tome un poquito más de forma, ya estamos trabajando en eso, se los haré conocer para que quien quiera unirse a la causa, tanto en donativos como en eh, mano de obra, porque vamos a necesitarla, les estaremos comunicando aquí en el programa. Así es que, pues les quiero agradecer también a los chicos de... Eh, de allá que, que, que se nos han unido algunos independientes y otros de una eh, empresa también de emprendedores eh, que está aquí en la, en la Ciudad de México que se llama, uh, déjen, déjen, déjenme recuerdo eh, el, el nombre. Bueno, ahorita lo busco, ahorita, ahorita me, me busco ahí el dato y se, lo, se los comparto, porque bueno, los ubico, los ubico como Héctor y todo, pero no tengo en la mente ahorita de su, el nombre de su marca, que, que es una o la única eh, empresa nacional que está reciclando eh, Unicel. Ya después los traeremos para acá y los invitaremos también al programa para que ustedes los conozcan. Por otro lado, también estuvimos en la ciudad de Pachuca, donde el próximo jueves, pasado mañana, Tendremos un evento de Peachy Nights, por eso les digo que ya parece que es nuestro estandarte, porque muchos nos ubican por, por estos eventos, aunque tenemos muchos otros que ya también les estaremos compartiendo. Y bueno, en Pachuca, en conjunto con el, con el municipio, con el gobierno del municipio de Pachuca, que, que, que está organizando todo este evento eh, el, eh, y haciendo la convocatoria. Eh, pues estuvimos por allá porque organizaron rueda de prensa. La verdad es que muy buena la acogida también de, de parte de, de la, del público, ya eh, tanto empresarial como estudiantil. Y las universidades en Pachuca están queriendo apoyar mucho también al emprendimiento. Y esperamos que de ahí nos podamos expandir a todo el, todo el estado de Hidalgo. Pero bueno. Pues este, después de este pequeño breviario de dos semanas de apoyo social, de apoyo empresa, para emprendimiento y eventos en los que hemos tenido, eh, les quiero presentar, como les dije en un momento, hace un momento, a Roberto Rogel. Él es eh, un emprendedor con ideas bastante, bastante innovadoras que ya se presentó aquí en la Ciudad de México en esta Semana Nacional del Emprendedor que se vio un poco opacada por dos sismos intermedios que tuvimos por allí, pero realmente hubieron muy buenas presentaciones y una de estas, eh, bueno, se llama Ciudad Capital. Pero bueno, les presento aquí a, a Roberto. Roberto, bienvenido. Alfonso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, teníamos programado esto el martes pasado, pero sí. se nos movió el, el, el programa, sí. literalmente se nos movió el piso y entonces este, pues por obvias razones se tuvo que parar operaciones pero en este momento pues ya estamos, eh, ya estamos aquí okay. ¿no? bienvenido Roberto platícanos un poco por favor cuál es eh, cuál es tu historia como emprendedor por qué decidiste decir como muchos tenemos la opción no de, de decir a ver me meto a trabajar a una empresa o decido emprender por qué decidiste tú emprender en esta en, en, pues de cualquier forma, desde ser un emprendedor en vez de un empleado. Okay. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Alfonso. Bienvenido. Eh, y en cuanto a, la, a tu pregunta, eh, pues creo que la vida me llevó por ese camino porque yo emprendí cuando aún estaba siendo estudiante, estaba por graduarme. Okay. Y justamente fue con mi socio David García, con el que aún tengo esta empresa, Ciudad Capital y Learning también y con el que empecé trabajando desde que lo conocí el primer día de la universidad. Entonces okay. nos hicimos amigos, muy buenos amigos el primer día, hicimos muchos trabajos en conjunto, y en el 2010 se lanzó una convocatoria a nivel nacional de desarrollo de videojuegos. Eh, se llamaba Juego de Talento, era de una persona, un argentino que traía este proyecto, yo nunca lo había escuchado, pero algo que sí recuerdo mucho es que estudié en Puebla, en la Universidad de las Américas Puebla. Y cuando esto sucedió, eh, invitaron a esta persona a que diera una plática. Nosotros, como ingenieros, y al menos yo en lo personal, era mucho de estar programando y, y el mundo no me importaba. Sí, sí, claro. O sea, yo <laughs> claro. era programar y listo. Excelente. Eh, obviamente sí salía con amigos, sí, sí era un poco social. Pero en cuanto a temas de negocio, eso no me llamaba mucho la atención. Yo era de programar. Eh, y algo que me llamó la atención fue cuando esta persona fue a hablar en, en el, eh, a la universidad, platicó de un concurso y que podías crear una empresa y que los que iban a ganar les iban a dar apoyo este, económico, eh, legal, contable, cosas así. Yo no entendí nada de eso, pero me interesó el concurso. Okay. Entonces aplicamos, mi socio David y yo, eh, juntamos a, a, otro, a otro amigo, que es eh, un amigo de la infancia, José Juan, y bueno, lo que hicimos fue desarrollar un videojuego eh, basado en un libro literario, que era de Vacaciones en Babilonia. Entonces hicimos ese juego tipo Zelda de 2D, eh, aplicamos al concurso, quedamos entre los 10 mejores proyectos y es ahí donde nos constituye eh, nuestra empresa. Pero hablar de empresa, yo no sabía qué, a mí me dieron 34 hojas que yo <laughs> las vi, las leí, las leí, no entendí nada. Hablé con los amigos de negocios, hablé con los amigos abogados, todos de la universidad. Y fue ahí donde... Nos dimos cuenta de que debíamos dejar a otra persona. Y una persona que me estuvo asesorando mucho, un compañero también, de, de pero él estudió negocios. Uh -huh. Él fue el que me, me, me ayudó y me dijo: Bueno, puedes hacer esto, esto. Entonces, después de dos, tres semanas de estar platicando con él y que me estuviera asesorando, le dijo: Oye, pues no quieres entrarle, mejor. Y bueno, al final, nuestra primera empresa, que de nombre eh, Razón Social es Caraquita Games, okay. eh, eh, comercialmente se llamó Starlight. Ese fue el primer proyecto y con eso lo que hicimos fue, estuvo durante tres años, del 2010 al 2013, al final, eh, por suerte, no la, eh, no la disolvimos, tampoco fue una empresa que tuvo mucho éxito, pero pues por lo menos sí hubo un mentor eh, en Débora en Puebla que la compró y, este, y esa fue mi primera experiencia como, como emprendedor. Y ya de ahí nos gustó el tema, David y a mí, seguimos haciendo proyectos, desarrollamos una aplicación turística para Cholula, este, desarrollamos varios inventos que no funcionaron, que gastamos mucho dinero. <laughs> y fuimos aprendiendo, pero en el 2014, 2013-2014, fue cuando yo decidí ya no programar. Entonces, ya llevo un rato sin desarrollar. Este, fue una decisión dura porque pues, era mi profesión, mi pasión, me encantaba programar pero al final David y yo siempre estábamos programando. Esas otras dos personas, como muchas veces pasa, pues socios se pelean. Después de un año, a ellos dos pues, los, los retiramos de la empresa. No hubo ningún conflicto, salieron bien. Y nos quedamos David y yo. Entonces eh, fue dos años que operamos David y yo una empresa, los dos siendo ingenieros. Entonces wow. lo único que hacíamos era programar, les gustaba lo que hacíamos, nos contrataban, nos lo pedían, lo vendíamos. Y ya, entonces fue como pues una, un primer acercamiento a, a este mundo emprendedor sin las bases del emprendimiento sin las bases sí y eso es algo, algo interesante y la verdad es que eh, vamos si, siendo realistas la gran mayoría de los emprendedores emprendemos de esa forma sí es me gusta le veo potencial me llama la atención y ahí voy no realmente eh, Desconozco, pero eh, bueno, en México estoy seguro que no hay, una, no hay una institución académica que te enseñe a ser emprendedor. Y es algo que siempre hemos comentado personalmente en pláticas personales, en pláticas eh, eh, en público y algunos debates de, de la educación en México. Sí. La educación en México está hecha para que seas eh, empleado de alguien más, ¿no? Donde te den tu proyecto tienes que desarrollar determinadas tareas y gracias, no sabes realmente hasta dónde trasciende, si trasciende o ahí se queda, en, se, se va al escritorio guardado, simplemente uno hace el trabajo y se acabó, ¿no? Y desconocemos todo lo que hay detrás de realmente poder tener una empresa o Así hacer es. una empresa, de todas las partes que conllevan, como la legal, como la administrativa, como la mercadotecnia, como la de ventas, etcétera, etcétera, ¿no? La, la, la contable, vaya, infinidad de cuestiones que, que son básicas y son inherentes de una empresa establecida y activa dentro de un mercado, ¿no? Sí. Pero, eh, final de cuentas, algo que también es muy padre, es que, pues a pesar de que desconocemos de todo eso, uno dice, Ingesú, vámonos a ver qué pasa y esa parte de... de de, de ganas de experimentar, de, de ver qué sucede y el miedo que más bien es retador, más que paralizante, pues provoca que uno empiece a desarrollar un proyecto y en el segundo proyecto ya ves qué es lo que tienes que ajustarle, qué es lo que tienes que trabajar con cuidado, en dónde te tienes que asesorar más y entonces in, intentas un segundo proyecto no y en ese segundo proyecto aplicas los conocimientos que ya tenías anteriormente que lograste en el primero y en el segundo pues vuelves a adquirir nuevos, sí. ¿no? Porque empiezas a encontrar otros gaps en los cuales tienes también que familiarizarte, conocerte y como siempre lo decimos, ¿no? El emprendedor no está obligado a saberlo todo, pero sí está obligado a conocer al menos de qué se trata, ¿no? Sí. De qué se trata la parte financiera, de qué se trata la parte legal, de que tienes que hacer un registro, de que tienes que hacer contratos, porque te tienes que proteger, porque tienes que a, a garantizarle algo también a tus clientes, etcétera, etcétera. Y eso nos va, nos va familiarizando con eh, con, con, con el emprendimiento y con la parte ya más eh, para poder tarde o temprano llegar a ser un empresario. Sí, claro. ¿no? Y llegar a consolidar que no nada más se queden en proyectos, sino que se vuelvan realmente empresas viables, operadoras y, 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 y tangibles en la, en la comunidad, cualquiera que sea el mercado. Sí. ¿no? Y eso es algo que veo que obviamente te, te sucedió, no que terminaste asesorándote con amigos que después terminaron siendo parte de tu sociedad, haya continuado o uh -huh. no. Y bueno, al final de cuentas, ahora han llegado a desarrollar muchas habilidades, muchas aptitudes que pues ahora a ti te permiten dirigir la empresa, aunque no estés pegado en la computadora programando, ¿no? Porque ya seguramente ya tienes conocimientos de la parte legal, ya tienes conocimientos de la parte administrativa, de la parte contable, de la parte técnica, de mercadotecnia y todo, ¿cierto? Claro. Sí, este varios puntos importantes que mencionas. El primero lo de las universidades, que no hay ninguna institución que te que te brinde este conocimiento. Pero incluso con las, eh, incluso con las instituciones, eh, también hay organizaciones que están apoyando a los emprendedores que no están, apoyan a los emprendedores, pero hasta cierto punto. Y eso también es muchas veces confuso porque... ¿Tú piensas que después de salir de un, de un centro de capacitación ya estás listo para recibir una inversión de millones de dólares? ¿O piensas que con hacer una incubación tú ya estás listo para poder expandirte a nivel internacional con tu producto? Nunca te dicen cuál es el siguiente paso. Exactamente. No te dicen, ya te capacitaste, pasa a una incubación. Ya te incubaste, lo que sigue es esto. ¿Tienes problemas? de mentoría. Entonces, son pasos que incluso aquí, si hay instituciones, hay muchísimas. Lo vimos en la Semana del Emprendedor. Hay bastantes, pero tan simple como hacer una pequeña encuesta con los chavos y decirles, OK, estás en la Semana del Emprendedor. ¿Sabes de qué trata? ¿A dónde dirigirte? Ellos lo único que ven es mucho espacio y dicen, ah, sí, ahí aprendí algunos conceptos. Y ahí se quedan dinero. Y ahí tal. Pero nunca, yo lo sigo viendo como en la escuela, como lo mencionaste. En la escuela te enseñan matemáticas, historia, geografía, las materias. Pero nunca te dicen cómo las vas a usar. Porque te están haciendo el sistema por donde te sientan, aprendes, repites. Volvemos a tomar aprender. una segunda clase, ¿no? Una sí. segunda licenciatura en ingeniería. No Así te es. ponen en contexto. Exactamente. Pues amigos, eh, ahorita vamos a ir a un corte, no se vayan de conectando ideas en Aztele TV. y al regreso vamos a ver precisamente dónde podemos encontrar esas herramientas que bien dice Roberto que existen y sobre todo quién sí nos puede enseñar a cómo ponerlas en marcha y dónde poder capacitarnos para el siguiente paso de nuestro emprendimiento. No se vayan. Colectando ideas. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí está eh, a Conectando Ideas. Eh, estamos platicando con Roberto Roguel, diseñador, director y CEO de la empresa Learning, la cual ha desarrollado una app para el emprendimiento realmente bastante interesante y que la presentación, digamos, oficial o el lanzamiento oficial fue apenas en la pasada semana del emprendedor. Roberto, a ver, platícanos por favor. Tú vas a ser, yo creo que, el mejor. Eh, que nos puede decir qué es esta app, para qué es y qué podemos encontrar como emprendedores en, en, en Ciudad Capital. Ok, bueno, Ciudad Capital es lo que hacemos es articular y agrupar todo el ecosistema emprendedor. Inició como un videojuego a inicios de año, en donde nosotros queríamos que los emprendedores que no saben cómo emprender, o que ya están emprendiendo, pero no saben qué sigue después, cuál es el siguiente paso. Que ellos a través de este juego tipo Sims fueran construyendo su propia ciudad con startups que realmente existen y que ellos a través de este tipo juego simulación fueran aprendiendo este, este, pues este mundo del emprendimiento eh, sin temor a equivocarse porque al final los costos de, de equivocarte en el juego solamente era el tiempo, mientras que en la vida real <laughs> incluye muchas otras cosas. Sí, sí, lleva muchos, muchos problemas internos. El, el juego fue bien aceptado, de hecho, el... el el número de usuarios activos y el tiempo que pasaban era alto, pero también nos encontramos que no todos los emprendedores les gustan los videojuegos. Entonces, claro. muchos emprendedores nos empezaron a decir, oye, pero es que yo no, que pues, me gustaría que fuera mejor una plataforma. Incluso algunas de las personas que sí jugaban me decían, pero también me gustaría que ya estuviera el mapa constituido, o sea, que yo no tenga que crear mi propia ciudad. Entonces, fue ahí donde pasamos a la segunda versión y esta segunda versión es la que se lanzó en la Semana del Emprendedor. Y, bueno, entonces, Ciudad Capital lo que te va a enseñar es las etapas por las que debes de pasar como emprendedor son 10 etapas que hemos identificado y en cada una de estas etapas, ¿quiénes son las instituciones que te pueden brindar valor? Eh, tanto de, de la parte de gobierno como la iniciativa privada, cada vez hay más instituciones, hay más fondos de inversión, hay más eh, incubadoras, aceleradoras, plataformas de, vento, eh, de mentorías, de vinculación. Pero al final no se están encontrando ni esas instituciones ni los emprendedores. Claro. Y lo vemos muy claro. Nosotros decidimos desarrollar esto por dos razones. La primera es: nosotros, como necesidad, como emprendedores, pues qué mejor que cubrir nuestras propias necesidades. Cuando estábamos en Puebla emprendiendo y cuando eh, emprendimos lo de Sege Starlight, Cholula Lifestyle, incluso todavía eh, con la fundación, con Fundación Learning, uh -huh. nosotros estábamos, por así decir, excluidos del ecosistema emprendedor entonces nosotros veíamos que más bien no, en un inicio no sabíamos nada de emprendimiento a pesar de que ya estábamos emprendiendo pero nadie te decía que debías de pasar por una incubadora o que había algo que se llama mentores que te pueden apoyar o que hay gente que da dinero a cambio de acciones no te decían esas cosas y una vez que ya lo sabes lo ves tan lejano porque nosotros no estamos muy lejos estábamos en Puebla. Pero nosotros veíamos. Y el emprendimiento en Puebla está bastante bien. Apenas va comenzando. Va, vaya, hay, hay programas los cuales ya se están acercando sí. mucho más a Puebla, más que algunas otras eh, eh, comunidades, incluso le allá daños a la Ciudad de México. Sí, de hecho, hay, cuando nosotros estábamos había tres, cuatro este, incubadoras de, este, de, de escuelas, de universidades. Coworks en ese momento no había ninguno. Nosotros estábamos en el primero que se intentó hacer con Angel Ventures y Endeavor. Al final dejaron ese proyecto, a nosotros nos dejaron un espacio enorme, todo el cohort para nosotros. No podíamos hacer nada porque era de gobierno. Nosotros lo queríamos reactivar, lo único que teníamos era acceso a acceder a, a, a este espacio. Pero bueno, entonces, nosotros esas cosas las veíamos lejanas y en YouTube veíamos algo que era guay, era algo que era, este, me parece que en este tiempo eh, no era 500, era VC todavía. It. Uh -huh. Y veíamos estas cosas muy alejadas. Y yo lo más que hacía era chatear o de repente escribir en los, en los comments de YouTube y, y en Facebook tal vez escribir algo, pero yo estaba fuera del ecosistema. Uh -huh. Cuando llego a la Ciudad de México, hace año y medio, y me doy cuenta que aquí está concentrado gran parte del ecosistema y que realmente es un círculo, es un círculo y no es tan grande. Y la gente empieza a saber que son startups que pasan por una incubadora y después por otra y después por otra y después reciben apoyos de gobierno una, dos, tres veces y vas a eventos y son las mismas personas y son las que siempre ganan las convocatorias y son los que siempre es el mismo círculo. Entonces, en ese momento cuando nosotros ya pertenecíamos a este círculo, en un inicio pues nos gustó, nos apoya Posible, nos apoya Angel eh, Ventures, nos apoya eh, Startup México, Retos a Popan, eh, Campus Party, pero llega un punto en el que recuerdas cuando tú estabas Fuera de este círculo y dices, hay personas que no están siendo beneficiadas está por esto. esto. Y lo más triste es que no es un problema de la institución ni es un problema del emprendimiento, es algo en donde no se están articulando. Porque a mí me hablaban los centros de emprendimiento y me decían, oye, si conoces a algún emprendedor, mándamelo. Si tienes un proyecto, incúbalo. O tú, vuélvete a incubar. Y por otro lado, yo iba a eventos, sobre todo de universitarios con proyectos increíbles, los del Poli, los de la UNAM, los Ajá. del Tec, son proyectos increíbles, pero que estaban como yo estaba en Puebla hace unos años. No saben qué es incubadora, los que sí saben qué es incubadora no saben cuál acercarse o este incluso no saben cómo poder ir y hablar con el director de incubación, cuando el director de incubación está totalmente abierto para ellos. Ellos están buscando a los emprendedores y los emprendedores a las instituciones. Pero no hay un punto No donde se, articulan. se articulan, entonces claro. ese fue el principal motivo por el que por el que decidimos eh, hacer Ciudad Capital, porque creíamos que el emprendimiento se debe democratizar. Todos deben tener acceso a todas las herramientas y ya es cuestión de quiénes sí la sepan aprovechar, pero que no sea por una falta de información. Entonces, fue así como llegamos a Ciudad Capital. Eso que te menciono de las etapas, lo que estamos haciendo, ese es el segundo motivo. Ya que estás incubado, incluso en este círculo que te menciono, eh, a nosotros nos pasó. Y ahorita tengo amigos de que ya se incubaron, y de ahí no saben qué hacer. Y ellos dicen, no, yo estoy listo para una ronda de inversión. O yo estoy listo para el extranjero. Y no, no, espera. Hay algo todavía que falta. Todavía tienes algo intermedio Exacto. que te falta hacer. Entonces, claro. y es un proceso, es, no estoy diciendo que Ciudad Capital es el, la ruta ideal de emprendimiento, pero sí te da un acercamiento de por dónde ir, de que primero te tienes que capacitar, de que debes de formar un equipo. Ese equipo o lo formas con amigos que conoces en la, en la universidad, que es el mejor sitio para encontrar socios. O si no, hay plataformas, hay plataformas que te, que te, que te permiten conocer a, a emprendedores que están o buscando proyectos o que postulan proyectos para, este, para asociarse. Ya tienes un equipo, ahora sí ya puedes hacer lo que se llama un MVP, ya puedes salir al mercado, validar, ¿quién te va a dar esas herramientas? Puedes hablar con un mentor que te ayude, puedes pasar a una incubación que te eh, profesionalice todo esto, ya te ponga un acta constitutiva, ya te dé un, un, eh, temas legales, contables, de marketing, etcétera. Ya después puedes plazar a plataformas de financiamiento, no con un fondo de inversión, no con una institución que es muy formal y que te va a pedir estados de, estados de resultados, claro. est flujos, te va a pedir proyecciones a cuatro o cinco años. Entonces te va a pedir muchas cosas. Pero no está listo para un fondo, tienes que ir por una plataforma de financiamiento. Y hay muchos de crowdfunding, está Play Business, está Dupla, está este, Fondeadora, hay muchas. Entonces es un proceso que tú debes de ir pasando. Y a nosotros me pongo en perspectiva cuatro proyectos anteriores que fueron, como lo mencionamos, al la se va viendo qué funcionaba y qué, qué no funcionaba. Realmente me dejó algunos conocimientos, pero ninguno me dejó tantos conocimientos como realmente hacer las cosas bien, como profesionalizar, como meterte al, al... no nada más es como ir y a ver qué pasa, sino si también tienes que hacer esa parte aburrida que es leer mucho, que es aprender, que ir. A, este, a, eh, a talleres, a capacitaciones, pasar por una incubadora, pasar por una aceleradora. O sea, conocer bien cuáles son las bases que esas bases te van a permitir equivocarte, pero detectar por qué te equivocaste. Y no como nosotros nos pasaba, me equivoqué y no y, sabía y ni Y no por pagar qué. el precio de, de la Exacto. equivocación, ¿no? O sea, claro que es muy caro. Que eso, que eso es lo, lo, de, de hecho, por eso estamos ahorita ya tantos eh, organismos que apoyan el emprendimiento precisamente para evitar esos tropiezos sí. en el mercado. ¿no? sino analiza lo previo sí. y si ya estás en el mercado ahorita porque decidiste decir, Ingesu, me viento y ahí va mi proyecto, perfecto, pero ¿qué es lo que tienes que ajustar tras bambalinas antes que el de mercado te demande más eh, acción o más eh, servicios o productos o cualquier cuestión que estés ofreciendo? ¿no? Sí. Y entonces poder ajustarlo para que puedas responder a las necesidades del mercado y siga siendo operativo y operable en cuanto sí. a tu, en tu proyecto de emprendimiento. Y, pues, sí, la verdad es que eh, es bastante interesante lo, lo, ya meterse un rato ahí a esos cinco minutos a veces que, que todos nos agarramos de break, meterte ahí al la, a la app de Ciudad Capital, que por ahí tenemos algunas este, imágenes eh, que ojalá las podamos subir ahí, este, la, la, la producción, de cómo son los, los screens, de cómo se pueden encontrar. Y, eh, pues, ubicar... Qué instituciones están dentro del área de incubación, sí. dentro del área de capacitación, dentro del área de fondeo, de aceleración, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y cómo puedo, pues entonces, empezar a interactuar con ellos allí en el chat de oigan, necesito apoyo, ¿dónde se encuentran ustedes? Un teléfono, un correo, lo que sea. Pues ahí pueden, pueden estar muy en contacto con, con cada una de estas sí. instituciones. Obviamente, ahí ya nos encontramos como Networking University. Este, al rato debería aparecer también seguramente por ahí lo de Pitchy Nights sí. para los, e los eventos. El calendario también nos pueden encontrar ahí dentro del calendario de, de, de la app, todos los, los eventos que tenemos, y no nada más nosotros porque está 500, está Cardumen, están este, Rock Up Startups, estamos nosotros como Networking University, está v como capacitación, que también va, va a empezar también a hacer algunos eventos. Entonces, eh, ahí va a estar la, la información para que, pues, si estás un poco perdido o estamos un poco perdidos como emprendedores, eh, pues ahí podamos empezar a buscar la parte de, de por dónde empezar a guiarnos, ¿no? Como, como emprendedores y poder irnos metiendo a este, a este ecosistema que sí todavía está cerrado, desafortunadamente. Eh, algo que tiene muy en claro eh, Networking University, como tú lo sabes, es que necesitamos ampliarlo, no nada más dentro de la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, que por excelencia son, son donde se, se congrega toda, todo el apoyo eh, de emprendimiento, sino ya estamos saliendo, pues vamos esta semana a Pachuca, estuvimos en Celaya, hemos estado en Cuernavaca, vamos a ir a Puebla y vamos ya ahí con algunos calendarios que se irán actualizando ahí en, en, en la parte de calendarios de eventos dentro de Ciudad Capital que los van a poder ver también, pues, este, no sé si llamarlo los gamers o todos los sí. emprendedores que, que gusten de, de, de esta parte tecnológica y de irse, pues, actualizando, ¿no? Sí. La eh, verdad es que es bastante bueno, el, la, 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 el, el diseño en el cual tienen ustedes se vuelve una interacción bastante interesante. Sí, y ya por eso dejó de ser videojuego y ahorita como lo mencionas. Vamos mejorando semana con semana, le estamos metiendo nuevas cosas. Nos dimos cuenta que un tema muy importante son las palabras que usamos muy comunes, tal vez en mm -hmm. este círculo de emprendimiento de coworking, eh, fondo de inversión, mapa de empatía, canvas, incluso mentor. Esas cosas. Sí. Cuando te sales de este círculo, no saben qué es. Entonces, ya tienen incorporado un glosario para enseñarles eso. La próxima semana va a salir que este glosario también va a tener ligas a ejemplos para que puedan hacer el canvas, para que puedan hacer un mapa de empatía, para que puedan hacer un, la metodología sprint, todas estas ah, mira, cosas. Está, está bastante. El otro tema, lo mencionaba, los eventos. Los emprendedores no saben que hay eventos. Aquí en México hay alrededor de 50 eventos por, por semana. semana. sí, claro. Que, y hay muchos días gratuitos. en los que hay 7 eventos Exacto. al mismo tiempo en diferentes partes. Y de diferentes supuesto. temas: de diseño, de programación, de negocios, finanzas, de todo. Muchos gratuitos. Unos son talleres, otros capacitación, otros son Mirops para precisamente crecer tu. tu este, tu, tu grupo de, de contactos. Entonces, estos eventos también aparecen en Ciudad Capital. Aparece el mapa, como ya lo mencionaste, que es el que te va diciendo cuál es el camino. Eh, le vamos a incorporar ahorita también esta, esta parte del diagnóstico, en donde a través de preguntas muy sencillas, tú vas a decir: ¿Ya tienes una idea o no? No, todavía no tengo idea. Ah, entonces te recomiendo que pases a esta. Eh, estás buscando inversión para tal cosa y de, en esas cantidades, ah, te recomiendo que vayas con un ángel o con un seed o con un venture, etc. Eso es lo que también se va a agregar. Y otras dos importantes, el tema de chats. El tema de chats está WhatsApp, claro. Está Facebook también. De hecho, LinkedIn muchas veces se usa para chat. Sí. La diferencia aquí es que pasa lo mismo. Tú vas a un evento y ves que hay un ponente que habló, habla Ron Oliver, pero no lo tienes como amigo en tu agenda. No puedes chatear con él por WhatsApp no lo tienes como amigo en facebook no le puedes mandar un, un, un mensaje por messenger entonces aquí en esta plataforma el chat justamente es todas las personas que están en la plataforma que están registrados son los que te activan el chat entonces no tú puedes platicar con este ecosistema si tú ves una persona puedes platicar con ellos. Entonces, aquí estamos también ampliando la red de contactos para que si tú tú no tengas que ser aceptado como amigo para que puedas platicar con esta persona. Perfecto. Y el último, lo de los cupones, que tú vas a poder encontrar cupones de descuento en servicios para emprendedores, como son temas de legales, temas de diseño, todo esto. Entonces, pues es eso. Perfecto. Pues amigos, ahí sí nuevamente no hay pretexto para no emprender, hay una forma muy autodidacta de cómo conocer ya procesos y para, para emprendimiento y eh, pues eh, ya estaremos invitando a, a Roberto a que nos, nos acompañe en próximos, eh, próximos programas para que nos actualice en, estas, eh, en estos eventos. Así es que nos vemos la próxima semana, nos vemos en Pachuca el día jueves a las 6 de la tarde en Pitchy Nights Pachuca. Nos vemos.